Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de acné. Y para empezar, tenemos que definir cuáles son las causas del acné. El primero es el factor genético, la herencia que nos dieron nuestros padres o abuelos a tener muchos o poquitos granitos, eso ya no lo podemos modificar. El segundo factor es el factor hormonal, que son las sustancias que nos dan cambio de voz, crecimiento muscular, aumento en la sudoración, que también aumentan la producción de grasa, tapan los poros y forman los barritos y las espinillas. Bueno, pues no lo podemos controlar del todo en el periodo entre la adolescencia, que va a ser entre los 10, 12 años, hasta los 24 años, a veces hasta los 26. Y el tercer factor es una bacteria, Cutibacterium acnes, que vive en la grasa y la hace más irritante. Por eso el tratamiento lo basamos en antibióticos tomados y untados o isotretinoína, que bueno, la isotretinoína es un derivado de la vitamina A. Es el mejor tratamiento a nivel mundial para el acné, pero tiene sus pros y sus contras y sus indicaciones precisas, ¿no? Que es acné severo o acné resistente a tratamientos convencionales. ¿Cuáles son los convencionales? Los antibióticos. Entonces, es muy importante no tener en cuenta que, no considerar como que todos los granitos son sinónimos de acné. Un granito puede ser por foliculitis, puede ser por rosácea, aunque lo más frecuente es precisamente por cambios hormonales y genéticos, entonces es el acné. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos más adecuados? Los tratamientos en la clínica, el primero es el deep cleaning, limpieza, exfoliación, hidratación, extracción de puntos negros, activo plástico, láser frío. Entonces nos ayuda a remover todas las células muertas, lastimadas por el sol, por la contaminación. Nos ayuda también a evitar que se tapen los poros y que formen los barritos y las espinillas. Para mí es de los mejores tratamientos que tenemos, nos lleva una hora, entonces sí, vénganse con tiempo. Tenemos otra variante que es el hidrafacial, lleva media hora, pero bueno, pues el que más me gusta es el deep cleaning. Ahora, si los pacientes tienen lesiones inflamatorias, es el láser colorante pulsado. Es decir, nos va a ayudar a bajar lo rojo y las lesiones que estén inflamadas también las va a disminuir. Y la otra opción es el Hollywood Peel, que es para como limpieza de poros, darle mayor, más juventud a la piel, contribuyendo a la disminución de las manchas. Entonces, bueno, ya tenemos en cuenta que el tratamiento es integral y es un tratamiento continuo. No es de, ya estoy aquí en un mes y en un mes ya me quitan el acné. No, generalmente nos lleva 2 o 3 meses. Obviamente depende de la gravedad, porque si es un paciente muy severo, pues nos llevará 4 meses. Pero en 4 meses ya deben de estar limpios cuando usamos isotretinoína. Bueno, pues entonces ya tienen esta información. Si tienen alguna otra duda, mándenos, escríbanos y por favor vayan con un especialista en la piel, que somos nosotros los dermatólogos, especialistas en piel, pelo y uñas.